Los hábitos higiénicos, muy importante, los tres cepillados, y sobre todo el que no se puede obviar es el de por la noche, porque la boca está parada y si no, ahí es cuando se pueden producir las caries. Y en último lugar, las revisiones periódicas una vez al año, porque el dentista es la persona que va a diagnosticar esa boca y va a ver si está en estado de salud o de patología y va a poner las medidas. Como Asociación de Consumidores, nuestra principal preocupación es la salud y la protección de los ciudadanos. Entonces, creemos que empezar por los niños es una baza muy importante, pues porque así desde pequeños se educan A bien. lo largo ya de la vida, cuando sean adultos, estarán acostumbrados ya pues a ese hábito normal de limpiarse los dientes. Y esto pues a lo largo de la vida pues va a ser muy importante, porque los dientes no solamente es que sean bonitos, sino que cumplen una serie de funciones como la masticación, la salivación adecuada y luego pues que se produzca una digestión pues positiva.